Bueno, nosotros tratamos de tener un equilibrio, ¿no? Porque como somos una banda sin bajo, entonces eso, tratamos del equilibrio, ¿sí? ¿No? Ajá. Bueno, sí, también es una banda que salió en una semana o dos, teníamos 16 temas, ¿no? Claro, nos encerramos en una casa ahí 2 semanas y salió la banda, sí, la parimos. Bueno, eso es. Nos tenemos mezclados, algunos sí, como sacamos, se van armando así solo, y después les agregamos la letra o la melodía, así le cantamos música. Y otros más, que alguno tiene algo armado y tal, lo mostramos, y cada uno le va agregando así, lo cambiamos, y se una parte. Y... ¿Qué fue lo último que los mató? O no sé, que les gustó. Wow, hay un tema de la doble Drago que me gusta, que es con el bajo así. Debe ser porque tiene bajo. Además, la escena nacional está muy buena. Hace años que están saliendo bandas que están muy buenas. Gente que viene de afuera, como el Paisandú. Como que Uruguay es todo underground, ¿no? Sí, Uruguay, sí. Todo en Uruguay es underground. Muy pronto sale el split con el video, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer un video, exacto. Vamos a hacer una canción linda grabada. El productor. No, vamos a sacar cosas lindas con los chicos porque confiamos mutuamente en lo que ellos hacen y vamos a hacer cosas. Ellos van a hacer cosas lindas. Van a hacer todo.